see the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I can't wanna go to some work, man. Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Bien, amigos, pues ya estamos aquí, amigos. Esta era una sorpresa para todos ustedes. No habíamos dicho nada de lo que teníamos preparado para todos ustedes. Y pues estamos aquí de visita. Le damos las gracias al amigo, a Juan Luis Ramírez, para servirles, de Criadero La Unión, aquí en Fort Worth, Texas. Aquí nos encontramos. Pues nos dimos la, nos dimos la vuelta por acá. Y y pues le damos las gracias de antemano por abrirnos las puertas de su criadero. Como yo siempre he dicho, yo creo que la gente que está detrás mirando en sus televisiones, en sus teléfonos, los videos, yo creo que van a estar agradecidos. Uh-huh. ¿Por qué? Primeramente porque pues el canal se enfoca mucho a la gente nueva que está iniciando. Pues yo también soy nuevo, yo no tengo mucho conocimiento, por eso mismo que hacemos esto, para yo pues agarrar información de los lugares donde vamos, gente como usted que ya ha sido, ya ha agarrado premio, ya ha sido campeón. Entonces pues todos esos pequeños detallitos, pequeños tips, pues nos sirven a todos, ¿verdad? Vamos agarrando poquito a poquito de muchos lugares buenos que hemos ido. Y pues como digo, le damos las gracias y la gente va a estar yo creo que muy agradecida de que nos enseñe sus animalitos y que nos pueda dar unos pequeños consejitos, ¿verdad? Okay. Para seguir en esto de la pluma. Claro que sí. Igualmente, gracias por haber venido, porque estás retirado de donde vienes y te estás tomando el tiempo para venir a conocer a, más que nada, el ambiente de cada gallera que tiene cada persona. Sí, eso es muy importante. Pues lo que tenemos ahorita es... la mayoría de sementales los acabamos de comprar, de traer para esta temporada. A los sementales viejos los sacamos. Toda la pollada chiquita es de los que teníamos antes. Todos los que están ahorita son nuevos para esta temporada. Pero eso con qué fin lo hizo? ¿Nuevos colores? ¿Renovar sangre nomás? ¿O con qué fin lo hizo? Lo hice en el fin para renovar sangre y agarrar un poquito el color más fijo. Porque sea como sea, a veces vienen los pollos con el color bien fijo, pero a veces batalla uno poquito. Sí, sí, sí. Entonces le fuimos a dar vuelta a todas las pollas que dejé. Son sangre vieja y vamos a meterle sangre nueva para que esté un poquito más reforzada. Sí, pero de todas maneras, como dice, pues dejó de lo que tenía antes, ¿verdad? Sí, sí. Dejó ya nomás solamente casi como refuerzo, sí, refuerzo. Y renovar sangre. Renovar sangre. Ok. Bueno, pues yo creo vamos a dar el recorrido por los animales, amigos, acompáñenos. Este video va a estar buenísimo, por favor, quédense en el video. Vamos a empezar. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con el recorrido aquí. Si nos ayuda a abrir un poquito la jaula para que veamos ahí qué es lo que... Y ya luego nos muestra ahí qué es lo que tiene aquí. A esta pollita me la pasó un camarada de criadero, el Milagrito. ¿Esta qué color es? Esta viene siendo como de los buff, pero salió un poquito más clara. Más clarita, más, ¿verdad? Clarita. Está bonito ese color. Sí, está bonita. Esto ya apoya, apenas acaba de romper postura. Ah, miren. Bien jovencita. Ok. Y acá tenemos una Found Red, que la estamos poniendo en cuida para Tulsa, Oklahoma, para ¿sí? sábado que viene. Solo voy a llevar, creo que dos gallinas y un gallo. Ah, ok, esta va a ser su debut apenas, entonces. Sí, apenas. Ah, ¿nunca la había expuesto antes? No, nunca. Ah, órale, mira nomás. Ahí está, ¿esa qué color es? Es una Found Red. Found Red, ande pues. Mire nomás. ¿Esa le nació aquí? No, esa también la traje de chiquita. Ah, esa la traje chiquitillas. ¿Y este es un Farm Red también. Ese es el que ganó en Houston esa temporada pasada.
¿Este es el que se trajo, el de campeón de campeones? Campeón de campeones. ¿Sí, verdad? Sí, ah, nada más que mira, ya se le cayó la pluma. Sí, está cambiando de pluma. Híjoles. Lo teníamos en cuida para llevarlo a Oklahoma, pero pues... Ni modo, ¿verdad? Se le cayeron las meras buenas y pues ahorita... Sí, híjoles. Va a quedarse ahí. No, pues es que... Pues es que yo creo que para todos es el mismo problema ahorita, sí, en esta temporada. Sí, ni modo, pues. Entonces, bueno. Este va a ser el trío que va a trabajar de front red. Ah, ¿esa también es el mismo color, sí, esta? Sí, esa también es el mismo color. Ah, órale, también. Esa también nomás va para la Expo. También esta va para allá. De Oklahoma, ¿qué digo? Sí. Mira nomás. Híjole, esta nunca la había expuesto tampoco, no, tampoco antes. Ah, bien, bien. Y ahora venimos con un lemon blue. Mira, no. Nada más que este me salió patoncito. Sí. Pero no importa, lo que me importa es la pluma. El color. El color que agarre y de ahí vamos a sacar qué sacamos de cría. Esas secundarias, ¿cómo las tiene de largas, Mira nomás. Y a un lado también está igual la parejita, la... Va a ser su compañera. Sí. ¿Ese cuánto tiene de edad? Ese tiene como unos 6 meses por ahí. Híjole, no, está joven, sí, todavía. Está joven todavía. Esa apenas está tirando la pluma de pollito, entonces. Sí, apenas la están tirando la de pollito. Ya, miren nomás. Y acá tenemos una lemon chocolate. Esta es la que va a ser su compañera. Esa va a ser su compañera. Híjoles, pues es que siempre uno dice... La cámara nunca le hace justicia a los animales. Este animal está bien pequeñito. Okay, bien, esta la vamos pequeñito a cuidar para ahora a la Expo de aquí de Dallas, para la de noviembre. Ah, bien. ¿Esa todavía no rompe postura? No, todavía no rompe postura. Sí, es más chica que el gallo. Y yo creo que esta fácil entraría en clase A, ¿verdad? Porque está bien pequeña de tamaño. Sí, está pequeña, la corona, el color, todo. Ya está bien definida, está bien bonita. Hasta la carita, mira, ahí la tiene, pero bastante, bastante bonita. Mira nomás. Híjole, no, pues. A ver, ojalá, ojalá que se vaya poniendo igual de bonita pa cuando ya se llegue la Expo, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos otra que viene también de blue. No, es que salió esta un poquito más negra, pero ahí se mira. Unas manchitas, ¿verdad? Ajá. Ah, órale. Y esa también, entonces, la tiene para trabajarla. Esta la voy a trabajar con... Voy a trabajar los blue con negro para ver si saco un poquito el blue más oscurito. Más oscurito, sí. Más fijito el color. Esta no sé si me pase para la de Oklahoma, la Expo. Sí. Se mira un poquito la pata, pero cada medida cambia. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, sí, porque pues sí hemos escuchado que no va a haber tolerancia, ¿verdad? Okay, y sí, lo bueno sí que eso pues aplica para todos, para aquí todos. No hay excepción. No y hay pues reglas son reglas y hay que seguirlas, ¿verdad? Ajá, así hay que seguirlas, así es. Y aquí tengo los pollitos, ¿Estos son los que ya seleccionó para cuida o...? No, estos ahorita los tengo aparte, todos los pollones para que se desarrollen un poquito más. Ya que empiecen a hacerse gallitos, ahí vamos a ver cuál dejamos para... Sí. Ya para selección. Para selección. Esto es nada más como... Simplemente para separarlos, ¿verdad? Separarlos. Porque sí, siempre a veces, pues... los cortitos le hacen bullying a los... Digo, los de medio le hacen bullying a los cortitos y así, ¿verdad? Y ese es un giro vainillo. También es el primero que sacamos de un gallo macho que tenemos aquí. Ah, sí. Y vamos a ver qué tal, La primera generación. La primera generación, a ver qué tal se desarrolla. Órale, ¿cómo lo trabajó para sacarlo? ¿Ya viene de vainillo con vainillos o cómo lo hizo este? Viene de gallo vainillo, la gallina no es 100% vainilla, pero le dio mucho color. Porque el color está bonito, ¿eh? Sí. Va bien. Sí. Y a pesar de que está jovencito ese animal, ya le estoy mirando ahí que en las alas ya está pintando ahí el escudito. Sí, ya está pintando. Híjoles, no, por eso le digo que el color ya está bien definido casi. Sí, y acá pues tenemos... lógico, pues como está jovencito, pues va a limpiarse, ¿verdad? De pecho y todo. Sí, así todavía falta. No. Y el otro pollito es un buff cola ceniza. Ah. Estamos a ver cómo se desarrolla. Sí. Que todavía son pollones. Mira nomás. Ahí está. Sí, yo también estoy trabajando los colas cenizas, también tengo algunos ahí. ¿Y estas qué color son? Estas también vienen de buff.
Vienen del buffet. Esas también apenas las traje. Estas no sirven aquí. Oh, ok, son de las que trajo para, sí, traje, para renovar aquí. Sí, son pollas. Todavía no rompen postura, pero... Ah, ¿en serio? Están buenas. Mira nomás. Estas son las que se vienen para la siguiente temporada. Sí, la siguiente temporada. No se va a poner... Si ahorita está bueno, se va a poner mejor. Se va a poner mejor. sí. Y aquí tenemos un brown red. Ya no lo he querido trabajar, pero no le he podido sacar nada. ¿Oh, no? No le he podido sacar nada. ¿Y este qué? ¿De dónde lo agarró este? Este se lo compré al camarada de Chago Martínez, criadero El Milagrito. Pero se lo compré un pollo. Era un pollo. Era pequeñito. Era pequeñito, era pollo. ¿Y nunca se animó a exponerlo? ¿O? No, desgraciadamente dos veces que lo he querido meter a la expo se le han caído todo el rabo. ¡Híjole! Nomás no le ha tocado suerte. No le ha tocado. No le ha tocado. No, pero ese animal está bonito. Está bonito. Sí. ¡Híjole! ¿Y ese con qué gallina lo está trabajando? ¿Igual una brown red? No, lo quería meter con una negra. Ajá. Para ver si le sacaba un poquito el color más oscurito. Porque hay. Este está como alimonadito de la corona y está el otro brown red más oscuro de la corona. Más oscuro. Órale. Entonces, como quiera, no. Lo vamos a trabajar porque tengo todavía otros dos respaldos ahí a ver qué. Ah, ok. Qué saca. Sí. A ver si ahora sí. Dice, no hay que darse por vencido todavía. No. Y acá tenemos unas tiritas. Mire nomás. ¿Y esta ya le nacieron aquí? Sí, estas son de la temporada pasada de los pollos que tenía. Estas son de aquí enfrente, ¿qué color son? Esta viene siendo una gira paja. Y la otra ya viene siendo como una. ¿Cómo se llama? ¿Qué es una trigo? Sí, como una trigo. Como una trigo, sí, ¿verdad? Viene saliendo como trigo. Y esa es una silver normal. Uh-huh. Sí, una plata. Una plata y la otra también salió un poquito como la de esa, la gira paja. Ajá, sí. Salió así un poquito más. Miren nomás. Pero sí, estas ya son hechas aquí en casa. Hechas aquí, no, hombre, pero van re bonitas. Son las polladas de esta generación. Sí. Ande pues. Y aquí tenemos el pintito. El pintito, miren nomás. Un pinto limonado. ¿Y este que lo está trabajando este o? Este no, todavía no. Todavía no. ¿Este todavía también no, de los que llegaron? Sí, ese llegó con la parejita, pero pues desgraciadamente se fue la hembra. Era una pintita de esas de las mentadas mil flores. Ah, sí. Se me chicopaló con la calor y pues se fue. No, hombre, he visto mucha gente que ha estado teniendo problemas con la calor. Sí. Y se le han ido bastante animales, pero pues ni modo. Entonces ese... Para ese vamos a tener acá unas alimonadas. Ah, le va a meter a limonada normal. Sí, le va a meter unas alimonadas. Sí. Que tengo... No, pues aquí tiene varias. Dos pata amarilla. Sí. Y tres son pata azul. ¿Qué color es que le gusta a usted, digamos, que le salieran los animalitos de ese pintito? De esos en pintitos. En pata. En pata va a salir a lo mejor blanca. Si la he hecho con amarilla o así con pata blanca va a salir pata blanca. Pero usted en lo particular, ¿qué color le gustaría? ¿Le gusta? Me gustaría que salieran pata azul. ¿Azul? Azul. Órale. Porque los hace ver un poquito más diferente de lo normal. Les da un poquito más vista. Sí. Como las de la esquina, las tres que están en la esquina son pata azul. Ajá, sí. Son alimonadas pata azul. Ahí se miran. Órale. En eso de pata en las expos no resta punto ni nada de eso. Hasta ahorita no han dicho nada. No, ¿verdad? No sé el 100%. Ahí no importa el color de pata. Entonces ahorita lo que quiero es apartar un poquito la pata azul, pero tenerla porque es algo bonito, algo que cambia. Sí, que cambia un poquito la dinámica. El gusto de cada quien. Y pues también eso es lo que diferencia de línea por línea, ¿verdad? Sí, ya cuando miran uno que dicen, este a lo mejor viene de la Unión o cualquier otro criadero, porque pues ya saben que trabajan en ese estilo de pata, ¿verdad? En ese color de pata. Sí, de ese estilo. Y aquí tenemos unas krill. Esas las traje del criadero Barbosa. Las compré pollitas con el chiquitas. Amigo Domingo. Compré las dos más chiquitas, vienen de ahí. Y la otra viene con el camarada Chago del criadero El Milagrito. ¿A poco? Yo no he trabajado krill, es la primera vez que lo voy a trabajar. Sí. Por eso estoy tratando de cuidarlas bien para agarrarles un buen gallo y sacar un poquito krill.
¿Estas ya son gallinas o todavía no? Acaban de romper postura. Esta más crestona acaba de romper postura. Ajá. Pero todavía no es gallina. Apenas acaba de... Sí, formarse sí. Como pollo, como gallinita. Como gallinita apenas. Mm, apenas. No más. Híjoles. Y ahí tiene tres, ahí va a tener. Ahí están tres. Sí, pues bueno. Esta, pues, va a tener bueno para empezar ya. Sí. Y aquí tengo otras pollitas que desaparté. Una jirita plata. Y la otra es una blue. Ajá. Nada más que blue. Salieron un poquito grandecitas de pata. Sí. Y esta la estoy dejando como quiera, que se desarrollen. ¿Esa oscurita ahí también es una blue? Sí, también viene de blue. Por eso está media manchada de la espalda como azulita. Sí. Pero salió un poquito más parda. ¿Y la otra de ahí en la esquina? Esa es una jira. Órale. ¿Tiene planes para ellos también o no? Esta las voy a dejar que se desarrollen para ver qué podemos hacer más adelante. Pues. Sí. No se pierden las esperanzas. Ande. No se pierden. Eso sí, no. Y acá tenemos unos brown red. ¿Estos ya le nacieron aquí? No. Ah, ok. Estos también los compré pollitos. Ajá. Ok. Los agarré pollitos para criarlos a ver cómo se ponían. Sí, nada más que me salió uno con la colita chueca, pero no. Ah, vaya. Ese defecto. ¿Eso de la colita chueca, eso se hereda? No es hereditario. Porque pues algunos, yo le pregunto porque algunos no nacen así, no se desarrollan así. A veces ya de grandes es cuando ya empiezan a deladear la cola, pero no es porque por genética, a veces pasa más por estrés, por otras cosas más aparte, sí, ¿verdad? Sí. Entonces pues como dice, pues entonces no se hereda. No se hereda. Entonces todavía se puede trabajar. Bien. Estos brownies son hermanos del primero que pasamos. Ah, hermanos. Sí. Ah, pero estos son más chicos, son de la segunda camada. Sí. Tan jóvenes. Nada más que este está un poquito más tintito de la pechuga. Ah, un poco más manchadito. Más manchadito. Sí. Pero sí. Está bien. De pluma va bien. Sí, miren nomás. Ya toda la plumita apenas. Sí, apenas va plumando. Y luego también en el cuello ahí se alcanza a ver ahí. Sí. No, pues seguir esperando. Seguir esperando. Y aquí tenemos los bebés de la casa. Sí, los consentidos. Consentidos. Sí. Dice que toda esta polladita pues todavía es de los que tenía antes, ¿verdad? De los sementales de antes. Sí, es de los de antes. Ah, ok. Miren nomás. ¿Y estos de qué colores lo sacó? ¿Estos qué colores son? Pues los blancos los quise trabajar con el gallo negro y una gallina blanca para sacar dominós y salieron todos blancos. Sí. La única diferencia que salieron fue la pata, que salieron pata azul. Pero pues es la primera vuelta, ¿verdad? Son los F1 mentados. Ande pues. Entonces todos los blanquitos son hermanos y ya los otros son diferentes. Ah, ok. Miren nomás, pero van bonitos. Vamos, ¿estos qué edad tienen? Esos han de tener como yo creo unos, ni los 2 meses, yo creo un mes y medio por ahí. Ah, sí. Por ahí, ni el, se me da por ahí más o menos. Son los últimos que salieron ya estos y otro solitario que anda por ahí. ¿Todavía sigue reproduciendo ahorita? ¿Todavía sigue sacando pollitos o ya también paró su temporada? Ahorita apenas le quité en tiempo de calor que 1 o 2 meses los gallos. Ajá. Y ahorita apenas ya se paró ya. No, apenas los junté otra vez. Los separé 2 meses y los volví a juntar ahorita apenas. ¿Como para cuándo empieza a sacar entonces pollitos, piensa? Yo tanteo que a mediados de este mes, a mediados voy a empezar a que empiecen las gallinas a poner. Sí. Para que empiecen a incubar. Sí, ¿y este qué es? Este es una limonada. Una limonadita. ¿Ese también ya le nació aquí? No, ese también lo traje chico. ¿Ah, sí? Lo traje chico porque el limonado nunca había tenido. Apenas este es el primero. Órale. El primero. Había tenido gallinas a limonadas y fueron las que trabajé y me dieron más a limonados que a la diferencia del gallo. Sí. Y ahorita ese es el primero que traje. Órale, no, ese también va bonito. Sí, también va bonito. Sí, se va bonito también. Vamos a ver qué tal se pone. Sí, pues ojalá que se siga poniendo más bello. Y este es hermano de las Blue.
Más que este salió un poquito más revolcado. Mire. Ahí está. Pero vamos a ver qué. A ver si se limpia más o. Se limpia más. Tal vez el color de las alas lo va a dejar. Va a tener los escuditos blancos sí. arriba en las alas. Ah, ok, ok. Pero. No más. Está bien, no hay mucho. No hay tanto apuro ahorita. No, no hay tanto apuro. Ah, mire. Y ahí tenemos los. Un negrito que nació aquí. Ah, sí. Sí, desafortunadamente salió de la camada, salieron como unos 7 y es el único que se logró. No, hombre, no diga. ¿A poco? ¿Y eso? La calor también. Esos nacieron en tiempo. Como en tiempo de aguas que se pone feo, sí, frío y caliente. Resienten los animalitos. Se engripan y ya valió. Sí. Y este. Este viene siendo también. Bonito, este viene de retinto. No viene de limonado, viene de retinto. Nada más que salió un poquito. Salió limonadito, ¿verdad? Ajá. Ese también lo traje. Ese apenas lo traje también. Sí, por lo visto, pues como dice, pues ahí va a haber muchos refuerzos ahorita. Sí, vamos a tener muchos, muchos machitos. Y este por aquí. Este, fuimos al criadero Villaverde, le llaman los canelitos. ¿Los canelitos? Sí. ¿Qué color es este? Este, pues este viene siendo hijo del pinto limoná. ¿Ah, sí? Y salió revuelto. Como un faun, ¿no? Como un, como un faun red o algo así. Salió como sport. Estilo faun red sport, pero por eso está medio pinto por el papá. Sí, sí, sí. No, pero está bonito el color. Sí, está bonito. Está bonito. Y este salió en patas blancas. Sí. Mire nomás. Órale. No. Tiene bastantes animalitos. Bastantes. Bonitos, y acá, hombre, tenemos los otros. La pollada que se da un estirón de repente. Sí, sí, sí. ¿Aquel de allá qué color es? Aquel era de un calabazo. Tiene de un calabazo. Ah, sí, sí, sí. También le salió calabazo. El colorcillo como más ginger, como más. Sí, sí, sí. Órale. ¿Y el otro qué color es? El otro es hermano del girito que está en la esquina. Ah, ok, ok, ok. Sí, por eso así. Este no salió tan manchado, ¿verdad? No, ya salió un poco ya más limpio ya. Ajá, el otro salió más definido. Sí, ande pues. Sigue la pollada. Sí. Miren nomás. Y acá tenemos un krill. Ah, órale. ¿Y este dónde lo agarró este? Ese lo agarré con la pollita del camarada Chago del criadero El Milagrito. También pollón. Ajá. Nomás que se dio una estiradita y pues lo. Sí. Lo es apartamos. El que, es el que pensaba trabajar con, sí, con las krill. Sí, era el que quería trabajar con las krill, pero tal vez le dé una vuelta. Ya definido el color que saque bien, le vamos a dar una vuelta con las cortas. Ande, pues sí, sí, era, sí, 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 sí. Entonces lo que quiere trabajar ahorita es más el color, ¿verdad? El color. Ande, pues sí, sí, sí. ¿Y el otro qué color es? El otro color, el otro es uno también del calabazo, es hijo del calabazo, pero salió un poquito más cenizo. Ah, órale, mira nomás. Esos ya son, los calabazos son de nacidos aquí. Ah, ok, ok. Esos también pues ya vienen de los sementales antiguos, ¿verdad? Sí, de los sementales antiguos. Bien. Y estos son unos cara negra. Sí, sí. El gallito lo agarré con pollito, lo agarré con con cresta de oro. Ah, y la gallinita limonada, esa se la agarré a Domingo Barbosa. Los dos pues son cara negra, ¿verdad? Los dos son cara negra, es un par cara negra. Pero ¿ya sacó crías de estos? No, de estos no he sacado porque en sí no los voy a trabajar. Ah, ok, ok. Quiero mantener un poquito. A puro cara roja para no hacer revoltura. Sí, sí, sí. De hecho, este par se lo regalé a un camarada, no me acuerdo cómo se llama, pero que le acaban de matar los perros, los pollos. Ah, miré algo en Facebook, algo. Ajá. Así, ha de ser ese camarada. Sí, sí, le dije, sí, que tenía un par que yo la mera verdad no lo iba a trabajar. Ajá. Sí, gustaba venir por él y quedó ahí que sí, está, que sí iba a venir por él. Ahí se mira la camaradería, ¿verdad? Como sí, se dice. Sí, pues. Sí, sí, así pues, lastimosamente, pues el amigo tuvo la tragedia esa. Sí. Que llevaba sus animales bien trabajados, dice, ¿verdad? Y le pasó eso. Sí, pasó. Híjole, no, ni modo, pues así pasa. Y aquí tenemos otro puñito de pollitos que pues, se dieron un estirón, para no. Sí, 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 sí.
Siempre pasa. Siempre pasa. Pues sí, es que hay de todo, hay de todo. A veces dicen, vamos a poner cortitos con cortitos para que salgan puros cortos. Puros cortos, pero... No, es que en su genética ellos traen de los dos. Sí, traen de los dos. Es que todos los animales vienen de cortos. De un lado o del otro, ya sea de la mamá o del papá, ¿verdad? Uh-huh. Y pero pues, o sea, no sabes en realidad qué es lo que te van a tirar. Te van a tirar, sí, diferente. Y este de acá. Y este es un... Del, bueno, los conocemos como jicotes o un bridge. Ah, sí, bridge. Sí. Este es el que voy a trabajar de semental con gallinitas negras. Sí, eso que miro que tiene sus novias ahí. Sí. Tiene dos, tiene el trío ahí completo. El trío. Entonces. O sea que una es pata media, pero no pero es el problema gallito, eso. Pues es corto, el gallito, ¿no? Es corto. Sí. Órale, de esto, pues también apenas los juntó estos. Sí, apenas los junté estos días apenas. Ah, apenas bien. Para hacer el. Para que empiecen a hacer... El lotecito ya. Ya para que empiecen, sí, para que empiecen a hacer huevera más que nada las gallinitas. Ah, ok. Y este es un trío de negros. Miren nomás. Este gallito está bonito. Sí, está... ¿Este de dónde lo agarró este? Este me lo pasó Domingo Barbosa. Ah. La mera verdad no sé de dónde lo haya agarrado él. No, es un gallo muy que... emplumado, nada más que... Sí, por eso lo digo, está muy bonito. La este diferencia gallo. Es el peso, está muy pesado. Pesadito. Sí, pesadito. Ah, ok, no. Pero no, es el cuerpo sí. Lo tiene muy llenito. Sí. Entonces, pues, el peso no me preocupa mucho porque no lo van a sacar los hijos. Sí, porque también ya miré que una gallinita ahí está bien pequeñita de tamaño. Sí, está pequeñita y se mira así pesada ampona, pero... Pero no. No tiene nada. Sí. Y aquí tenemos este otro trío. Miren. De un giro vainillo. Sí. Una pelona. Esa ya está trabajada con aztecas, es mitad azteca, por eso está... Muy rabona, por eso tiene el rabo muy... Sí, ya está, la colita ya fue de azteca ya. Sí. Y está bien pequeñita de tamaño. Sí, está pequeñita. Sí, y veo que la tiene con una trigo. Ajá, entonces, ¿cómo piensa que le van a salir lo en color, digamos? En color, bueno... El vainillo y la trigo. La trigo, esa trigo viene de ¿cómo se dice? De búlicos. Ah, ok. De búlicos. Okay. Entonces, esa trigo ya me ha dado pollitos. Ah, sí. Y saca al 100% del color del gallo. Entonces yo lo que quiero es sacar unos... Ok. Unos búlicos giros. Ay. Como el que... No sé si te acuerdas que llevé uno al gallo show que estuvo aquí sí, lo vi, sí, me acuerdo. Así, sí, quiero sacar de ese color. ¿Viene de esa gallina? No, era el par. Ese era el par del gallito, nada más que el gallito... Desafortunadamente, y es para que no lo hagan, yo lo bañé un día antes, en la noche, antes de llevarlo a la expo que iba a ver aquí en Dallas. Entonces, como llegué y lo bañé, estaba muy bochornoso. Y el mismo bochorno fue lo que acaloró de más. Se acaloró y se ahogó. De ese día se me murieron tres, se me murieron dos gallitos que iba a llevar a la expo y una gallina por lo mismo. Por eso no los recomiendo, si los van a bañar, báñenlos un día antes, temprano, para que tomen su tiempo para secarse. Porque cositas pequeñas es donde se van buenos animales. Híjole, ahí está, amigos, para que se apunten ese tip también, pues es que a cualquiera le puede pasar, oiga. Así es. Así pasa. Bien. Y aquí tenemos otro que vamos a trabajar de semental. Ah, mira, también es este vainillo también. Sí, es quiero vainillo. Y aquellas de allá que son vainillas, ¿verdad? Aquella es vainilla y esta es un poquito más clara. Esta viene de una gira plata, esta. Nada más que está más grandecita, más cuerpuda. Sí. Pero esta pero el gallina... El gallito está bien pequeñito. Ajá. Sí, está bien bonito ese gallito. Esa gallinita más cuerpuda que ves es la mamá de las giritas paja. ¿Ah, sí? Entonces, pues lógico que la gallina está clasificada a dar buenas crías. No, sí. Porque sí, ya sí, me dejó sí, buenas sí. crías, por eso no la... Ya está comprobada ya. Por eso la estoy dejando, porque sí. Y este gallito es la primera temporada que lo vamos a meter de semental. Ah, órale. Este.
Está bien bonito ese gallito, bien pequeñito de tamaño. Bien pequeñito, y ese también lo compré siendo un pollito. Pollito, ¿ah, sí? Ese lo compré siendo un pollito. Y acá tenemos la otra polladilla que nos está quedando. Ande, estos un poquito más grandecitos más, que aquellos de allá. Ajá. ¿Y aquí qué colores tiene? Porque mira de todos aquí. Sí. Están unas como canelitas, son las que quiero trabajar con el gallito. Ah, ok. Sí. Están unas giritas. Está una búlica, que me salió una buliquita de la gallina que estaba ya trigo abajo, búlica. Sí. Y me salieron las otras... como miren blue, son, vienen de blue las otras, que están como azulitas. Ah, miren nomás. Estas son puras pollitas. Es lo que estoy mirando, puras sí, hembras puras aquí. Pollitas. Gracias miren a Dios, nomás. Este año me salieron casi la mayoría puras pollas. ¿En serio? Más hembras que machos. Más hembras que machos, por eso los dejé para tener de dónde escoger las gallinitas. Sí, no, ahí sí tiene de dónde echar mano. Sí. Y acá están... el perdido. Híjole, el único no, que, hombre. El nada más uno. Sí, salió uno y miren nomás. ¿Ese qué color es? Ese viene siendo como de los... de un par que tenía de... de los retintos, como retinto. Un par que tenía. Ah, ok, ok. A la gallina no es la... no es la mamá. No, nomás la incubó. Lo incubó. Ah, y por lo caliente, la gallina no había sacado nada. Sacó un pollito, pero salió como estaba caliente, salió medio, medio jodido, pues no estaba al 100. Y saqué el nido y lo dejé el huevo así en el nido y ya luego como al día siguiente vine y oí que chilló algo y pues ya estaba ahí el milagro, porque ese fue un milagro. Luchón. Fue sí. Luchón, así es, ¿no? Sí, sí, sí. Pata amarilla y cortito. Sí, híjole. No, pues de a tiro fue el milagro. Sí, fue un milagro. Sí, miren nomás. Y esto es aquí. Aquí tenemos una gallinita blue. Esta me la quise llevar para la Expo de Houston, pero no dieron chance. Sí, sí, como tolerancia. Como se mira más cuerpuda, así, más grandecita de pata y todo. Sí. No dieron pues quebrada. No pudo entrar. No, pues está bien. Como le digo siempre, pues eso aplica para todos, ¿verdad? Sí, y el gallito negro, ese también se lo compré al Milagrito. Ah, miren. Ese apenas también lo vamos a... es la segunda vez que lo voy a trabajar. Es el papá de los pollitos pata azul. Ah, y esa gallinita que está a un lado es la mamá. Miren nomás. Sacaron, ¿esa es blanca, blanca? Ah, no, cambió el color poquito como cafecito del pecho. Ajá. Ah, ok. El gallito ese está bien pequeñito. Sí. Está bien pequeñito. ¿Ese lo agarró ya grande o también? Lo agarré pollón. Oh, sí, pollito. Lo agarré pollo porque a él se lo pasó criadero Chiva Loca. Parece que viene de México. 100% no estoy seguro, pero creo que viene de por allá. Sí, pues es que el amigo Chiva Loca tiene muchos allá de México. Y se lo pasé a él porque yo fui y lo descarté. Ya después me dijo que lo iba a vender. Le dije que yo se lo agarraba para atrás. Sí, sí. ¿Y aquí qué es lo que espera sacar entonces de estos? Aquí, de la blanca y el negro, quiero seguir sacando. Si puedo sacar dominó, si no, que se hagan saliendo los patitas azul, blancos. Sí. Pata azul. Pata azul. Ah, ok. Y esta blue, lo que quiero es sacarlos. A ver si puedo sacar los blue, pero un poquito más cortos. Ah, ok. La patita más corta. Sí, sí, sí. Porque... pues ahí le va a tirar también, le puede tirar negro también, sí, ¿verdad? Lo sí, puede tirar blue o negro. Sí. O así como pintitos, como entre blue y negritos. Pero sí, bajar un poquito la pata, porque la gallina, esta gallina tiene las 16 plumas en la cola. ¿En serio? Y está bien fino el color, bien, sí, bien limpia. Bien definido, bien definido. Bien definido y pues desgraciadamente por la patita no puede... concursar, sí. Pero pues, sí, pero ya con el gallito, pues eso es lo que va a mejorar, ¿verdad? En la pata. En la patita. Sí, sí, pues el color ya lo tiene. Y es lo que queremos, hombre. Seguir trabajando. No, pues está bien, hombre. No, hombre, qué chulada. Miren nomás. Y pues, ¿qué más nos faltó entonces? Ah, nomás nos faltó el buff cola ceniza. Ande, pues, este buff aquí que no se quede, porque también está bueno. Está bueno.
Mire. Parecito buff con la ceniza. Híjole. Miren nomás. Ya es gallo macho. ¿Ese de dónde viene? Este parece que viene de con Carlos Ayala. Ah, sí. No, está bonito este. Ya me imagino cómo estaba cuando estaba, pero sí, en su apogeo de pluma, ¿verdad? Sí, en el apogeo de pluma. Y la gallinita, pues también dice ese mismo color ya. Sí, es del mismo color. Órale. ¿Esto los agarró así en par o usted los juntó aquí? Los agarré ya en par. Pero la gallinita ya la había... El que me vendió la gallinita ya tenía el gallo. Ah, entonces okay, yo la gallinita aquí le fue lo que le saqué las pollitas que están allá como buff. Sí. Colorcito, cafecito. Son sí, hijas sí. De ella. Ah, ok, ok. No, pues ahí se van a venir los ya más mejorados. Sí, los más mejorados. Órale. Oh, no, pues caray, pues ya dimos un buen recorrido por todos los animalitos aquí. Y a todo esto, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando ya con los aztecas? ¿Metido en este ambiente? ¿En puro azteca o en pollos sí, general? En los aztecas, digamos. En los aztecas, ¿verdad? Ahorita tengo lo que son 3 años. Tres años con los aztecas. Sí. Bien, y pues como decimos, pues ya se miró el resultado, sí, ya, el trabajo, ¿verdad? Porque, pues sí, usted me acordó, en el Gallo Show también ganó allá. Sí, ganamos ahí con un giro de los búlicos, sí, giro búlico, sí, que sí, no sí, es muy habitual mirarlos esos. Así es. Bien, pues pues como les decía, pues esto es el trabajo que ya se ve reflejado en todo esto. Ah, y otra cosa antes de pasar a otro. Miren aquí. Mire, que yo no lo había visto en ningún otro lugar todavía. Una mexicanada. Mire. Mire nomás. Y esto es. ¿Con qué motivo es el que usted tiene aquí la música, digamos? ¿Algún motivo en particular? ¿Simplemente para pasarlo? Usted viene aquí cuando viene. Con los animales, ¿cuál es el motivo? Hay dos razones. Una es, en cuestión de los animales, siempre me gusta ponerles la música porque los relaja. Ok. En el momento que tú los tienes aquí encerrados y que no hayan ruido, entras y se espantan. Pero si les pones la música, entras y están más relajados, no se sienten así como con miedo. Sí. Entonces, cuando vas a la expo y llevas tu pollo de aquí a la expo, ya no es nuevo para él el ruido. Escuchar ese ambiente. Sí, porque para él lo agarra normal, está más centrado a él mismo. Apúntese ese tip, amigo. Porque apúntese ese tip. Si lo llevas sin ruido, se ponen un poquito más Mire, no es mentira, ahí está. Mire nomás. Eso está más a gusto que yo en el trabajo, creo. Sí. ¿En serio? Y la otra, pues cuando le echamos de comer, viene uno, prende la música y le estamos echando de comer y se siente uno a echar una cerveza, que relaja. Sí, un agua ya, por ahí. Un agua por ahí, sí, mira, sí. Y aquí, por lo que veo también, aparte, tiene aquí su botiquín, ¿verdad? Sí, ahí está todo el botiquín para las... ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? A ver. Aquí está el para la gripa. Ande. Este lo recomiendo mucho para las cortadas. Cuando vas a recomiendo este. Ah, ok. Se lo aplicas tú y les para la sangre en seco. Cuando vamos a despelucar a los animalitos. Cuando se va a despelucar. Ok. Este polvo también lo recomiendo mucho para qué es? Para los grupos. ¿Ah, sí? Para los grupos. Este pollo, el polvo, polvo ese. 100%. Ande, pues. Y este otro que tengo acá es también para los grupos, pero este lo aplico yo en el... Ah, no, este no es. Ese es de ostión. Ajá. Entonces no tengo el otro. Pero ese polvo lo echo en el piso antes de ponerles este. Ande, pues. Y ya este es para las moscas. Porque yo aquí sí, es cierto. Moscas no he visto no ninguna. Hay mosca. Aquí no hay nada. Ajá. Este lo recomiendo mucho para los gallos que tienen como costra en el pie, en las patitas que se le hacen así como... Sí, 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 como el... No me acuerdo cómo le llaman eso. Como escamosos. Sí, 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 sí. Pata de abejorro, no sé cómo le llaman eso. Los bañas, le lavas las patitas bien y le aplicas este. ¿A poco? Miren nomás. Este se lo aplicas, vamos a decir que lo bañas unas 2 veces a la semana. Sí. Por unas 2 semanas y le aplicas este y... Hasta la costra se bota. ¿A poco? Miren nomás, apúntense esos tips, amigo. Tenemos el mero bueno.
¿Y este para qué es? Este es vitamina. Es para caballos, es un Rexel para los caballos, pero yo lo aplico como en la comida. Sí. Le echo, vamos a decir, unos 10 mililitros por unos 15 pollos y lo revuelves. Ok, y este, pero ese no se lo da todo el tiempo, ¿verdad? No, este no se lo da como algo de todos los días. No, ese se lo das como unas, como una vez cada 3 meses, por lo mucho. Ah, ok. Y aquí tenemos el... Pero eso en sí, ¿cuál es su idea? ¿Para qué es que le sirve a los animales? Este... ¿Para la pluma? Para la pluma. Simplemente para que los animales estén activos. Les ayuda para la pluma y les da mucha vitamina con... Se enferman menos. Ah, se enferman un poquito menos. Al sistema inmunológico. Sí, algo no así. Tiene mucho... Porque a veces cuando le das a los pollos que son chicos, les das mucha proteína... vamos a lo mismo, ahí es cuando se paran de puntitas, porque es mucha proteína para el animal. Entonces este es un poquito más, menos, tiene menos proteína, vamos a decir. Sí, pero les ayuda más. Un poquito rebajadito que le puedes dar a ellos sin problema, ¿verdad? Ajá. Lógico en su porción que debe de ser. Sí. Y aquí tenemos el otro Cosiflex. Y este... Sí, yo tengo ese también. No me acuerdo, este es vitaminas. Gallomín. Este también son vitaminas. Este, no me acuerdo si este es para desparasitar. Este. Mire nomás. Y acá tenemos este también. Este B12. Este me ayuda mucho como en tiempo de calor. Le aplicas, vamos a decir, unos 5 mililitros en el agua. Okay. Y este, en el agua. ¿Y eso para qué ayuda? Este me ha ayudado mucho como para la gripa. Para que, como si les quiere dar gripa, les pones este en el agua. No necesitas darle pastilla, le pones este y... Y entonces es igual para el sistema inmunológico, quise decir hace rato y no me salió la palabra. Sí, es para eso. Bueno, bien. No. Ya, pues acá tenemos la que nos robamos de allá adentro. No diga que la van a venir por ella. Aquí tenemos el que usamos para bañarlos. Este. Pues... Y acá tenemos otro que es también como para los grupos. Este. Y mira que tiene los anillos ahí ya. Y aquí tenemos los anillos de la asociación. Estos también son de la asociación, pero estos son cuando empezamos, que eran muchos anillos. Sí. Y ya estos acá vienen personales, vienen algunos de los pollos que he comprado, que desafortunadamente se me han muerto y son bastantes, pero no hay agüite. Sí, es como un tesoro ahí ya. Un tesoro. Sí. Y aquí pues tenemos aquí el sistema de audio para no aburrirnos. Y ya acá lo que tenemos, pues es como una cajita de maquillaje. Tenemos las tijeritas para darles medicina, igual. Para vacunarlos cuando se requiere. Ahí está, miren nomás. Para medir la patita. Medida de pata. Eso los pueden conseguir con Oscar García. Todo lo que un buen aztequero no puede faltar en su criadero. Aquí miren tenemos nomás. Todo eso. Y acá, ¿qué tenemos? C-tape, cuando los quieres marcar de saber dónde vienen. Ande. Para los espolones. Miren nomás. Para el pelo. Más fácil cuando lo vas a apuntar como las gallinas que se enculecan. Yo lo uso mucho esto. Le pongo el día y ya se lo pego así, donde está, para más o menos... Ya saber cuándo van a salir. Para saber cuánto vamos a salir. Estar pendiente. Igual acá tenemos lámparas porque se ocupan. Sí. C-tail. Estamos armados. No, bien armados. Sí. Algo para la apoyada. Sí. Ande pues. Aquí. No, y ya pues lo que tenemos ahí es herramienta. Sí, ahorita vamos a ir, yo creo, vamos a hacer otro video, vamos a seguir aquí con el amigo y espero nos siga echando la mano para, pues ahora sí, como le digo, pues para darnos más tips, que eso nos va a servir bastante a todos los nuevos, ¿verdad? Que estamos en este ambiente, ¿verdad? En este ambiente. Mire nomás. Este, muchos lo usan como para el agua, pero les voy a enseñar para qué más sirve este. Ándele, ahorita vamos a ir sobre todo eso. Bien, pues ahora sí, como le digo, pues damos por terminado este video, yo creo. Le agradecemos por dejarnos, darnos todos esos tips, enseñarnos sus animales. Y pues yo creo que vamos a estar ahí en contacto, a ver, por cualquier cosa, ¿verdad? Claro que sí. Aquí estamos, un gusto haber mostrado un poquito de lo que tenemos.
Es algo muy importante. Querer crear pollos no te quita mucho tiempo. Es algo así divertido, o sea, tanto para uno personal como para la familia. Así porque es. En sí negocio no es. Es simplemente un hobby que te... Es un gusto. Es un gusto que quieres tener ahí. Es como cualquiera. El que tiene caballos, tiene caballos. El que tiene vacas, es igual uno. Aquí estamos un poquito enfocados en tener poquito de todo, variedad. Y aquí nos vamos a ver, seguir viendo. Bueno, pues... Yo creo también por mi parte es todo y nos estamos viendo en el siguiente video y esperen los demás que se vienen porque se vienen buenos tips. Bueno, ahí estamos. Saludos. Otra cosa más, gracias a Criadero Ventura por venir hasta acá a uno. Apóyenlo porque es alguien que se ha tomado mucho tiempo para sacar esto de los pollos adelante. Y pues, hay que apoyarlo 100%. Aquí estamos. Saludos.